Síguenos, arroba Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Una mujer se hace grande cuando reconoce y cuenta su historia. El amor y el despecho marcan nuestras emociones para siempre. A veces nos caemos, pero nos reinventamos y volvemos a levantarnos. Somos capaces de ser hijas, madres, novias, amantes. Una mujer se hace grande en el escenario y se vuelve mucho más alta cuando se encuentra sola. Te invitamos a conocer nuestras historias humanas, reales, parecidas a las tuyas. Del 10 al 13 de octubre en Paseo Wynwood. Monólogos en tacones. No se lo pierdan. Bueno, esta maravilla no la puede presentar sino Paseo Wynwood. Por ahí anda Miguel Ferro, que siempre hablo de él, entonces nunca quiere salir en cámara. Todo esto se lo debemos a Miguel. El otro día lo estábamos conversando, que Miguel ha hecho un gran trabajo aquí y me acompaña una gran actriz. Todos la queremos, todos la admiramos, Crisol Caraval. Ay, gracias, mi amor, por invitarme al programa. Gracias por venir y es parte del elenco de Monólogos en Tacones. Ay, sí. Cuéntame, porque además te viniste desde España para estar 4 días ahí, sí, en el paseo. 4 días porque estoy haciendo funciones allá también. Allá estoy haciendo, bueno, me toca ahorita, hice una de Enrique Salas, Mujeres Infieles, que fue un éxito. Y voy a hacer los monólogos de la vagina, unas presentaciones también. Estoy haciendo varias cositas, pero no podía dejar de venir a este evento maravilloso. Estoy feliz de que me hayan invitado porque ese reencuentro es estupendo. O sea, Bueno, además que no hay, yo le estaba diciendo a Crisol, no hay una actriz que se pueda decir que es ahí como medio, ay no, esa no es tan buena. Todas son primeras actrices. Sí. ¿Ah? ¿Y entre ustedes ya se encontraron? No, sí. Y lo, bueno, además que casi todas hemos trabajado juntas. Entonces siempre la novela tal, en el año tal, entonces claro, hablamos tanto que tienen que ensayar, sí, va, mira, y entonces lo que hacemos es hablar, pero además nos divertimos muchísimo y estos monólogos en tacones no se los pueden perder porque cada historia de cada una es divertidísima. Además que es súper novedoso porque cada una va a estar en un contenedor, o sea, cada una tiene su casita. Entonces usted entra en la casa de Crisol y Crisol echa su cuento, sí. Después en la casa de Alba Roberts y así van, ¿no? Así, tal cual. Sí, además que, claro, el concepto del proyecto es maravilloso. Primero, reunirlas a todas, que no es fácil, porque cada una está haciendo algo diferente. Una está en México, otra, yo estuve por lo menos en España haciendo unas cosas. Cada una está haciendo, Fabiola está en Houston. Entonces, sí, claro, reunirnos a todas y que todas tengamos unos tacones rojos, todas de negro. Entonces, claro, y cada una cuenta una historia. Entonces, pasas como lo que tú dices. Es lo único que las, lo único que es igual para todas es el vestuario. El vestuario. Pero cada historia es distinta. Cada historia es distinta. Además que es como entrar a un mundo distinto y verlas juntas a todas. Yo creo que eso es... Sí, eso porque, bueno, siempre el paseo tiene lo que son los nuevos talentos, las actrices que están comenzando, pero es que aquí todas, ustedes han sido actrices de varias generaciones. Sí. O sea que ahí va a estar, eso va a ser poquito, 4 días. Sí. Yo creo que va a ser muy poquito. Sí, bueno, también lo que pasa es que cada una tiene familia. Exacto. Entonces, claro, por lo menos Fabiola vive en Houston. Y reunirlas a todas, sí. Y tú que también, ahí está Sonia, tan bella, que está diciendo Sonia, que linda, sí. Está. Sonia, Alba Roberti, Elba Escobar, Beatriz Valdés, Mayblis Castellano, todas, Fabiola, estoy yo. Y me contaba Crisol que es que cada una se preparó, bueno, y por supuesto, ¿quién? O sea, dirigirlas a ellas. ¿Quién las va a dirigir? Cada una se dirigió y cada una montó su monólogo. Sí, cada una lleva su monólogo. El director general de todo es Enrique Salas y el productor es Jesús Fuemayor. Entonces, claro, ellos se tienen que encargar de todo, de que todo salga perfecto, cuál es el vestuario, que esté todo listo, que tengan la comida. Además, los patrocinantes, porque también esto sin patrocinantes es complicado. Claro. Y los patrocinantes han sido un apoyo extraordinario. Bueno, pero imagínate, eso es un tiro al piso patrocinar, sí. Esas obras. Bueno, mira, están pendientes. Yo, sí, de verdad agradecida con Enrique, con Jesús, con Miguel, porque todos han sido, porque, ojo,
tú estás nombrando los que damos la cara. Exacto, pero detrás de todo esto hay un grupo de personas empujando esto de una manera maravillosa, hacernos el trabajo grato, agradable, nos consienten que si la comidita, la frutita, ya tienen listas, también tienen el agua. Es hermoso realmente. Bueno, esto arranca mañana y es hasta el domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. No se lo pueden perder. ¿A partir de qué hora es, Crisol? Mira, nosotros, bueno, estamos ahí desde las 7, pero todo comienza desde las 9 hasta las 12. Hasta las 12. Sí les recomiendo que compren las entradas. ¡Ya! No puedes dejar sí, de esperar. Mejor, ay, no, lo compré el sábado, no, cómpralas ya. Así es. Para que ya tú asegures este recorrido maravilloso con estas actrices, incluyéndome que la vas a pasar extraordinario. De contenedor en contenedor. De eso contenedor bueno. En contenedor. El paquete es completo, o sea que vas a disfrutar de todo. Es una sola entrada. O sea, tú compras sí. y entras a todos los contenedores. Y lo otro es que además no solamente vas a disfrutar de eso, sino que tienes afuera, puedes comerte algo, tomarte siempre algo. Siempre se los digo, qué rico se pasa en Paseo Wynwood, claro, en serio. Uno sale plan. De ahí. Estupendo. Tanto, estaba hablando en el segmento anterior, tantas tristezas que tenemos, sí. Crisol. Y esto es una forma de drenar, de ver cosas bonitas, la vida que queremos y la vida que quisimos y la vida que tuvimos. Sí. Entonces, yo siempre lo recomiendo porque además es un entretenimiento sumamente económico y vale la pena. No, y no solo eso. Mira, Patricia, yo he estado en varios lugares. Y todos sabemos lo que estamos sucediendo, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que estamos viviendo. Pero la vida continúa y tenemos que trabajar. Y esto es también llevar a Venezuela en alto. Decir, aquí estamos. A lo mejor, aunque tú me veas reír, aunque tú me veas dar lo que yo más pueda para que tú te diviertas, cada quien tiene su proceso. Así es. Pero tiene que continuar, porque la vida es eso. ¿Sabes qué? Yo las admiro mucho a ustedes porque... ¿Qué pasaba en Venezuela, que además era la cuna de las telenovelas? Sí. Qué bueno que eran protagonistas, después pasaban a ser quizás antagonistas, pero siempre tenían su puesto en las producciones. Terminaban siendo pues, la actriz de carácter. Sí. O la mamá mala, o la suegra buena. Y te va a tocar hacer la mamá, la tía, la abuela. Pero sabías que estaba ahí tu lugar. Y ustedes se han reinventado. Sí. Eso es muy importante porque... Sí. Porque además aquí hay una cuestión también de, bueno, yo era una diva ya y ahora aquí nadie me conoce. Y ustedes lo lograron afuera. Sí, tienes que hacerlo, tienes que reinventarte. Lograron. Y lo otro es que mucha gente a veces dice, ay, pero vas a ser, antes hacías tal cosa y ahora, pero si estás actuando. Estás haciendo lo que te gusta. Y estás haciendo lo que te claro. gusta. Y prácticamente lo más grande, es un más privilegio, pequeño. Es un privilegio. Es maravilloso. Y ver a las actrices de cerquita ahí es maravilloso. Aparte de eso, yo pienso que lo que tú hagas, porque mucha gente dice, bueno, no solamente en el caso de nosotras, bueno, hay personas que están haciendo otras cosas, que sí. a lo mejor le ha tocado hacer otro tipo de cosas. Pero es parte de reinventarse, de conocer y de decir, mira, aquí estoy, te voy a divertir o lo que esté haciendo, déjame aprender de esto, es un aprendizaje maravilloso. Así es, bueno, y el mundo ha cambiado tanto, lo comentaba también ayer con motivo de, bueno, lo que pasó con Chatén, el video, etcétera, que las redes acercan también a la gente. Antes era muy difícil que tuvieras a un actor, a una actriz así tan de cerca, y ahora hay ese contacto, ese engagement, sí. Los que han logrado romper esa barrera entre el espectador y ellos, pues son los que están haciéndolo bien, sí. y los que están teniendo éxito. Tú eres parte de eso, así que gracias por echarte ese viaje que hiciste. No, imagínate, para mí ha sido un placer inmenso. Gracias, Crisol. De reencontrarme con eso, con estas actrices en Paseo, además todo lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo por el espectáculo, por el entretenimiento, yo creo que eso es maravilloso. Y Miguel está haciendo un trabajo con toda esta gente de producción. Así es. Es realmente admirable. Y se tiene que agradecer. Miami le debe muchísimo a Miguel Ferrer. Sí, y todos los actores también. Sí, señor. Gracias, Crisol Caraballo. Saben, a partir de mañana a las 9 de la noche, Único fin de semana. Único fin de semana, no se lo pueden perder del 10. Exacto, del 10 al 13, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Ay, vamos a hablar de Una Mujer en Tacones, de Maru Consain. Si tienes una cartera de diseñador en tu closet que no utilices, eso se te puede convertir en dinero en
en efectivo si llamas a Maru Consign. Ellos van a verificar el origen de la cartera y te la van a pagar en dólares. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador, visita su página web. Maru Consign tiene maravillas en carteras de diseñador en su página web, todas con su origen certificado, en perfecto estado y los precios son buenísimos. Te van a enviar la cartera a cualquier parte del mundo, excepto a Asia. Con esto me despido hasta mañana.